Cuando suena una alarma de tornado, con suerte tienes media hora para refugiarte. Pero un tornado puede formarse y disiparse en segundos, así que su pronóstico es un reto. Para algunos, el primer aviso es la visión de un gigantesco vórtice gris de vientos extremos girando violentamente en el horizonte. ¡Dios mío! Y luego, la catástrofe. Casas reducidas a escombros, coches tirados como juguetes de hojalata, familias destrozadas. Casi nada puede soportar vientos de 350 kilómetros por hora. Los científicos siguen buscando respuestas a qué causa los vientos más rápidos sobre la faz de la Tierra. Estamos intentando comprender por qué algunos tornados se vuelven tan intensos, los F4 y F5, que son los que más nos preocupan. No conocemos algunos de los últimos procesos que convierten una tormenta en tornado. Seguir las huellas de tornados asesinos podría ayudarnos a ser capaces de comprender algún día cuándo y dónde atacará el próximo. Estados Unidos es un hervidero de tornados. Aquí se producen más que en cualquier otro país. Pero la primavera de 2011 llevó la devastación a numerosos estados, en la oleada más destructiva y extendida en la historia estadounidense. Durante cuatro fatídicos días en abril, 360 tornados arrasaron múltiples estados, matando a cientos de personas y pasando una factura de 12.000 millones de dólares. ¡Oh, no! ¡Va a volcar! ¡Va a volcar! ¡Llama a emergencias! ¡Vamos, vamos, vamos! Fue la segunda oleada catastrófica ese mes. El primero comenzó como una fuerte borrasca que atravesó las llanuras centrales de Estados Unidos, extrayendo aire húmedo y cálido del Golfo de México. Al interactuar con una masa de aire seco y fresco que soplaba desde Canadá, una línea de tormenta supercélula empezó a formarse, preparando el escenario para un mal tiempo explosivo. Una supercélula es una tormenta muy fuerte y persistente. Puede durar horas. El ingrediente clave es que rota y está inclinada. Estas tormentas se suelen ver en las altas llanuras del callejón de los tornados. Pueden durar horas y a veces generan múltiples tornados muy violentos. El aire tiene que ser muy inestable y eso significa que quiere subir violentamente. Hay aire con una densidad muy baja en la superficie y aire con una densidad muy alta por encima. La atmósfera quiere darle la vuelta y el aire quiere subir violentamente y cambiar. Si aire fresco, descendente y seco pasa sobre aire húmedo y caliente que quiere ascender, es el escenario perfecto para que se dé la vuelta. Esto pasa en tormentas normales que pueden desaparecer rápidamente. Lo que ocurrirá es que la lluvia caerá refrescando la corriente de aire ascendente original. Y básicamente ese es el ciclo vital de una tormenta que llaman de masa de aire. Para crear una supercélula se necesita el ingrediente añadido de fuertes vientos multidireccionales a diferentes altitudes. Y el ingrediente clave es algo que se llama cizalladura. Cuando los vientos en la atmósfera cambian de velocidad y también de dirección con la altura. Eso crea una rotación, pero esta rotación es horizontal. Y como sabemos, los tornados son verticales. Al final, esta rotación horizontal, estas supercélulas, tienen corrientes de aire ascendente muy fuertes y se inclinan hasta el plano vertical. Entonces, aparece la supercélula y las tormentas giratorias. Esa rotación actúa para sacar la lluvia al lateral de la corriente ascendente y permite que la supercélula exista mucho más tiempo que una tormenta normal de masa de aire. En lugar de enfriarse sola, una supercélula giratoria sigue y sigue girando. Esas suelen ser las tormentas más fuertes asociadas al peor tiempo, con vientos, granizo y luego tornados. Normalmente los tornados más fuertes vienen de estas tormentas. Un tornado muy grande está cruzando la carretera justo delante. Ahora viene la parte complicada de cómo se forma un tornado. Hay corrientes de aire ascendente y descendente asociadas con la parte giratoria de la supercélula. Y la corriente descendente baja la rotación a la superficie. Solo una pequeña fracción de supercélulas produce tornados. Es un reto para la meteorología.
El 14 de abril, la localidad de Poplar Bluff, en Missouri, soportó una fuerte tormenta de granizo. Llegó después de un diluvio de 4 días que había dejado en la región 38 centímetros de lluvia y que desbordó el río Black. Y después llegaron los tornados, uno tras otro. 14 de abril de 2011, Poplar Bluff, Missouri. Estas oleadas suelen deberse a cierto número de supercélulas que crean un tornado tras otro. Por eso son tan destructivas, porque no es solo uno y ya. El tornado puede disiparse, pero normalmente lo sigue otro. No quites el limpiaparabrisas. Durante los 3 días siguientes, más de 150 tornados arrasaron desde Oklahoma hasta las Carolinas en un extraordinario bombardeo meteorológico que mató por lo menos a 38 personas, convirtiéndose en la oleada más activa documentada. En Carolina del Norte, 30 tornados se cobraron 22 víctimas. Un récord estatal. Unos días después, en una Semana Santa terrorífica, dos supercélulas de gran tamaño llegaron a San Luis, Missouri, creando 5 tornados. El peor, un E4 de gran tamaño, azotó las terminales del Aeropuerto Internacional de Missouri. 3 aviones estaban en la pista llenos de pasajeros, los cuales sufrieron las peores turbulencias imaginables, sin haber despegado. Fuera de la terminal, los vientos extremos tiraron coches, incluida una furgoneta que casi cayó del piso superior de un aparcamiento. Una gran sección del tejado fue arrancada y muchas puertas y ventanas de cristal se hicieron añicos. Los planes de viaje de muchos se fueron al traste, pero el mayor milagro del tornado del Viernes Santo fue que nadie resultó herido de gravedad. Unos días después, la superoleada empezó a gestarse. Un gigantesco sistema de bajas presiones llegó desde el oeste, haciendo saltar las alarmas por las llanuras centrales. Según los partes meteorológicos, el infierno estaba a punto de desatarse en varios estados. El Centro de Predicción de Tormentas activó una alerta de tornados para una situación especialmente peligrosa en Arkansas, Missouri, Texas, Oklahoma y Luisiana. Parte del famoso callejón de los tornados. Estados Unidos es un sitio genial para los tornados porque reúne muchos de los ingredientes clave. Y suelen generarse especialmente a principios de primavera en la zona central de Estados Unidos, conocido como el callejón de los tornados. Gran parte del paisaje son llanuras que alcanzan hasta donde llega la vista y se encuentran entre 2 cordilleras, las Rocosas y los Apalaches. Es un punto caliente donde hay mucha inestabilidad, hay mucha cizalladura y es una zona propensa a tormentas eléctricas muy, muy fuertes. Por un lado está el Golfo de México, con una cantidad enorme de aire húmedo y cálido que llega desde el sur hasta las llanuras. Pero también están las Rocosas, que ayudan a producir aire muy fresco y seco que llega desde arriba y se prepara para girarse. Cuando el aire cálido y húmedo sube violentamente, se forma una tormenta eléctrica. Pero lo que es único de Norteamérica es que hay un solapamiento entre ese aire húmedo y cálido que fluye hacia el norte desde el Golfo de México y las olas que quedan de finales de invierno y principios de primavera en las corrientes en chorro. Las corrientes en chorro son franjas de viento que rodean el globo a gran altitud. Cuando se disparan sobre las Rocosas hacia el este, unas olas aportan una buena dosis de giro y velocidad al aire fresco y seco. Esto proporciona la cizalladura y rotación necesarias para crear supercélulas. Si todos esos ingredientes ocurren, el Centro de Predicción de Tormentas, que pronostica los tornados, emite un informe que dice que esa zona es propensa a los tornados. Thank you.
El 25 de abril de 2011 por la tarde, el primer tornado que causaría varias muertes llegó a Babilonia, en el condado de Faulkner, en Arkansas. Era un tornado de cuña EF2. 25 de abril de 2011, Babilonia, Arkansas. Los tornados de cuña reciben su nombre porque son tan anchos que a veces parecen como un bloque de nubarrones encajado en el suelo. Siempre dicen que suena como un tren, pero no. Era un viento muy fuerte, se nos taponaron los oídos y en unos segundos había pasado. Babilonia es poco más que una calle en medio de campos de cultivos. La tormenta giró por el centro aplastando caravanas, volcando camiones y arrancando árboles. Necesitamos soldados. Que venga gente a echarnos una mano para recoger y amontonar cosas. Cuatro personas murieron, cifra que podría haber sido más alta si la ciudad no hubiera recibido un aviso media hora antes. Creo que se nos da bastante bien intentar pronosticar supercélulas o tormentas eléctricas tornádicas. Lo difícil es saber si esa tormenta eléctrica producirá un tornado y cuándo lo producirá. Si me preguntáis por un porcentaje, diría que el 20% de todas las tormentas giratorias producen tornados. No se pueden predecir los tornados a largo plazo. Solo las condiciones que aumentan sus probabilidades. Durante la oleada de abril, la media del tiempo de aviso fue de unos 25 minutos. Pero luego está el Centro de Predicción de Tormentas, que analiza el tiempo en todas partes y busca amenazas climatológicas severas. Se observa continuamente la atmósfera y esos datos se introducen en modelos informáticos. Se analizan los sistemas que llegan y se buscan los ingredientes clave que forman las supercélulas, porque son las que crean los tornados más fuertes. Algunos aspectos de la formación de tornados siguen siendo un misterio, y la ciencia meteorológica es relativamente joven. Un tornado puede formarse y disiparse en cuestión de segundos o minutos, y por eso su pronóstico es un gran reto. Como son tan efímeros e impredecibles, conseguir imágenes claras de ellos ha sido parte del problema históricamente. El tornado de Dallas en 1957 fue un punto de inflexión en la investigación sobre los tornados. Mientras asolaba 25 kilómetros por una zona metropolitana, fue claramente visible durante unos 40 minutos. Se convirtió en uno de los tornados mejor documentados. Más de 100 personas lo grabaron. 2 de abril de 1957, Dallas, Texas. A partir de estos vídeos y de otras fotografías, los científicos pudieron calcular las velocidades del viento y del tornado. Los científicos también pudieron relacionar esas velocidades con los daños en el suelo. En esa tormenta, 500 personas se quedaron sin hogar, 200 resultaron heridas y 10 fallecieron. La mayoría de informes sobre tornados provienen de observación no científica. Si preguntan a un granjero qué ha pasado, el granjero contestaría: bueno, perdimos el tejado de esta casa y por algún motivo mi gallina quedó totalmente desplumada después de que pasara el tornado. Entonces deberían calcular cómo tendría que ser el viento para desplumar una gallina. A principios de los años 60, el sistema de carreteras interestatales de Estados Unidos quedó terminado. Así que era posible llegar hasta una tormenta eléctrica y empezar a hacer observaciones científicas. Uno de los investigadores, llamado Neil Ward, fue la primera persona a la que se le ocurrió subirse al coche y perseguir una tormenta eléctrica. Lo que descubrió fue que había una serie de eventos muy característicos en estas tormentas que precedían a la formación de tornados. Por ejemplo, descubrió que había una base de nubes y antes de que se forme el tornado, la base de nubes sufre una bajada que se llama el muro de nubes y se forma una columna de lluvia detrás del muro de nubes. Hizo varias observaciones científicas. El estudio de los tornados dio un gran salto en los años 70 cuando un equipo de científicos logró por primera vez interceptar un tornado con un radar Doppler experimental. El 24 de mayo de 1973, en Oklahoma,
se empezaron a dar las condiciones para la formación de tornados e instalaron un conjunto de instrumentos y cámaras en un campo listos para aprovechar la oportunidad. Se produjo un tornado muy fuerte y eso dio pie al desarrollo o formación del Laboratorio Nacional de Tormentas Severas. En el momento justo, un tornado F4 atravesó la localidad agrícola de Union City y por primera vez, unos científicos pudieron capturar su ciclo de vida entero con un radar de principio a fin. Eso cambió la predicción de tornados para siempre. El Laboratorio Nacional de Tormentas Severas fue fundado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que también fundó el Servicio Meteorológico Nacional, el Centro de Predicción de Tormentas, el Centro de Huracanes. Pero el laboratorio se centra en la investigación, la cual se puede aplicar rápidamente para mejorar los pronósticos de tornados y otras tormentas severas, incluidas las tormentas de granizo, inundaciones y otros fenómenos. Gracias a los resultados del radar Doppler del tornado de Union City se hicieron dos hallazgos cruciales. Las tormentas giratorias que podrían dar lugar a la formación de un tornado y la firma de vórtice de tornado, un algoritmo de detección de rotaciones, a menudo aparecían 25 minutos antes del tornado. Así que contaban con dos posibles dispositivos de advertencia que podrían salvar muchas vidas. Justo un año después del tornado de Union City, se produjo la superoleada de 1974. Sigue siendo la avalancha de tornados más letal registrada en Estados Unidos. Como el Servicio Meteorológico Nacional seguía usando el equipo de los años 50, las advertencias prácticamente eran inexistentes. Fue una oleada especialmente violenta, con 30 tornados EF4 y EF5. Murieron 335 personas y 6.000 resultaron heridas. Aunque fue un balance terrible, la oleada de 1974 trajo consigo unos cambios cruciales que salvaron vidas en el futuro. No sé. Ha sido horrible. Y lo más importante, se aumentó el presupuesto para la investigación de los tornados. ¿Qué vamos a hacer? Lo hemos perdido todo. Y además se empezó a usar la escala Fujita como lenguaje estándar para que los científicos pudieran hablar de la fuerza de los tornados. Usamos la escala de Fujita mejorada. En realidad es una escala basada en los daños causados y a partir de ahí se deduce la velocidad del viento. Los tornados se clasifican por la cantidad de daños que causan. Si un tornado rompe unas cuantas ramas, es un F0 o un F1. Si arranca las casas hasta los cimientos y solo queda el hormigón, es un F5. Entre medias hay diferentes niveles de daños, desde arrancar un tejado, que puede ser un F1, a arrancar un trozo de pared, que podría ser un F2. Hay muchísimos más detalles, pero aproximadamente es el nivel de destrucción que experimenta una casa u otra estructura. Si un tornado tiene vientos feroces, pero aterriza en una zona rural y no destruye ninguna propiedad, recibe una clasificación baja, aunque pudiera haber causado la destrucción total de estructuras bien construidas. Así que si un tornado fuerte con vientos de 400 km por hora pasa por campos abiertos, es un F0. En cierto sentido, es una tontería, porque sabemos que es mucho más fuerte, pero aunque midamos vientos mucho más fuertes con un radar, oficialmente sigue siendo un F0 por los daños. Estamos colaborando con la Sociedad de Ingenieros Civiles Estadounidenses para desarrollar una norma que use todas las pruebas disponibles, como daños, medidas de radares y anemómetros, para ser más precisos en la medición de los tornados. ¡Meteos en el sótano! Aunque solo un 1% de los tornados de Estados Unidos se clasifican en lo alto de la escala, EF4 o EF5,
La mayoría de muertes se producen con estas dos clases. Cualquier tornado que tenga probabilidades de afectar a una zona urbana obtendría una clasificación más alta, causaría más daños y mataría a más gente. Tranquila. Me duele. Tranquila, bien. Con la llegada del radar Doppler, los investigadores pudieron medir las velocidades extremas de los vórtices de los tornados. El radar Doppler usa rayos microondas para atravesar las tormentas. Estas microondas se pueden reflejar en partículas como la lluvia, el granizo y demás. El radar usa el efecto Doppler para deducir en qué dirección y a qué velocidad viajan estas partículas, según cómo cambien la señal reflejada. Si el objeto se aleja de la antena, se detecta una señal de frecuencia más baja y más alta si el objeto se mueve hacia la antena. Un ordenador traduce la información a una representación visual en la que se ven las diferentes frecuencias con distintos colores que representan la velocidad y la dirección. Yo dirijo el Centro de Investigación del Tiempo Severo, que opera una flota de radares móviles Doppler sobre ruedas, y también otros instrumentos que ponemos frente a tornados, huracanes y otros fenómenos interesantes. Hemos comprimido todos los instrumentos y los hemos hecho resistentes y móviles para poder perseguir el mal tiempo. Vamos a por los tornados en lugar de esperarlos. Al acercarnos tanto podemos ver las huellas dactilares, los pequeños detalles que no se ven desde más lejos. Estamos intentando comprender el mapa de los vientos en el interior de los tornados. ¿Dónde están los más fuertes? ¿Cómo causan daños? Estamos intentando ver el proceso de formación de los tornados y comprender por qué algunas tormentas producen tornados y otras no. Estamos intentando entender por qué algunos tornados se vuelven muy intensos y llegan a ser los F4 y F5 que más nos preocupan. Con un radar se puede medir la velocidad de los vientos de fuerza increíblemente destructiva. Intentamos acercarnos mucho para representar la estructura bi y tridimensional con el radar. Cuanto más te acerques, mejor verás el interior del tornado por abajo, y cuanto más te acerques a la superficie, verás los vientos que impactan contra las estructuras, la gente. Es posible que los vientos más fuertes producidos sobre la faz de la Tierra estén asociados con los tornados. Estudios recientes que usan radares Doppler móviles han documentado vientos inequívocos de alrededor de 135 a 140 metros por segundo, casi 480 kilómetros por hora. Es una cifra impresionante. Lo realmente fascinante es cómo el tornado puede producir un viento tan fuerte y localizado en la base del embudo. Ahora mismo hay una buena red de radares por todo Estados Unidos. Se puede ver la rotación de la tormenta, que también es un indicador de la tornadogénesis. La rotación en una tormenta puede verse como un característico gancho, el tornado en sí mismo como un par de bandas rojas y verdes. El radar Doppler también puede ayudar a los meteorólogos a identificar las firmas de los tornados como bolas de escombros en zonas de alta reflectancia en las que el tornado puede llevarse volando los escombros. Los tornados especialmente fuertes pueden causar bolas de escombros enormes, como el tornado EF5 de Bridge Creek. Uno de los tornados más fuertes que hemos observado pasó por el centro de Oklahoma, cerca de Bridge Creek y Moore en 1999. Ese tornado pasó directamente por una zona metropolitana y tuvo un impacto tan alto que mató a casi 40 personas y destruyó miles de casas. Solo un tornado. Y medimos los vientos más fuertes que hemos visto jamás. O creo que ha visto nadie. De casi 500 kilómetros por hora. Los daños de ese tornado no solo fueron F5, sino que fueron de un nivel muy grave dentro del F5. Las casas fueron arrancadas de los cimientos. Los campos quedaron destrozados. Arrancó la hierba. Fue un tornado extremadamente fuerte que impactó muchísimo a las zonas afectadas. Oklahoma City está cerca del corazón del callejón de los tornados en Estados Unidos. Y a Moore le han tocado bastantes.
más de 20 tornados y unos cuantos especialmente violentos y destructivos. La tarde del 20 de mayo de 2013, otro tornado EF5 bastante duradero arrasó la ciudad. Barrios enteros quedaron como si hubieran pasado por una batidora. Tan irreconocibles que tuvieron que imprimir con urgencia los carteles de las calles para que los equipos de rescate supieran dónde estaban. En la ruta del tornado se encontraban dos colegios de primaria. Los padres fueron a recoger a sus hijos, solo para descubrir, horrorizados, que prácticamente no quedaba nada de los edificios. Milagrosamente, no murió nadie en el colegio Briarwood. Pero 7 niños fallecieron en Plaza Towers. Ninguna de las escuelas tenía refugios. Tras la destrucción, hubo protestas para pedir cambios. Distritos escolares de todo el estado exigieron más presupuesto para poder construir refugios de tornados en todos los colegios que corrieran peligro. Los tornados EF5 son extremadamente escasos. Pero en la superoleada de 2011 se produjeron 3 EF5 y 12 EF4, lo cual ayuda a explicar por qué se produjo una destrucción tan extendida. La mayoría de tornados se produjeron el mismo fatídico día, el 27 de abril. Y más de 300 personas murieron en 24 horas. Alabama se llevó la peor parte. Se está aproximando. Es muy fuerte. La oleada de 2011 se produjo principalmente en el sudeste. Tuscaloosa y Birmingham sufrieron especialmente. En Tuscaloosa y Birmingham, la primera oleada llevó casi 3 docenas de tornados esa mañana, que tiraron los cables de electricidad y de la luz. Pocos esperaban que una segunda ronda de supercélulas estuviera a punto de crear los tornados más violentos y duraderos. Esa tarde, un EF4 increíblemente ancho que abarcaba más de 26 campos de fútbol arrasó 130 kilómetros de terreno con vientos de velocidades superiores a 300 kilómetros por hora. 65 personas murieron solo por ese tornado. Solo el coste de recoger los escombros de Tuscaloosa se calcula que ascendió a 100 millones de dólares. Doy gracias porque todos hayamos sobrevivido, pero ha sido una de las experiencias más horribles que he vivido. A veces la gente se sorprende porque no están en el callejón de los tornados, que incluye la zona de Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska y Iowa. Pero en el sudeste también pueden sufrir tornados bastante graves. Alabama se encuentra en el callejón Dixie, una región del sudeste propensa a los tornados. Aunque sufre menos tornados que el conocido callejón de los tornados, allí suelen ser más duraderos. El callejón Dixie es la región más letal para los tornados, pero esto no solo se basa en la velocidad del viento. En el callejón Dixie, los tornados pueden ocurrir en cualquier época, incluso en invierno o también de noche. Esto hace que la gente no esté tan preparada para responder ante una alerta y es más fácil que la pillen desprevenida. Sabía que tenía problemas cuando vi un edificio desmoronándose al otro lado de la carretera. Cuando me quise dar cuenta, estaba rodando. La mitad de las casas rodantes de la nación se encuentran en el sudeste. Yo vivía en esa caravana de ahí. Tuve suerte de que solo retorciera el techo de la mía. Según el Centro de Predicción de Tormentas, la mayoría de muertes relacionadas con tornados suceden en casas rodantes. Por desgracia, mi hermano no tuvo tanta suerte y el tornado destrozó la suya. Cuya estructura no es tan segura como una casa bien construida. Además, en el condado de Dixie, el paisaje es diferente. Gran parte está cubierto por árboles, hay muchas colinas y humedad. Las nubes son más bajas y es más difícil ver los tornados. Como el callejón Dixie está más cerca del Golfo, eso aumenta las probabilidades de tornados violentos envueltos en lluvia. En los tornados envueltos en lluvia, hay una cortina de lluvia que envuelve el tornado. Es un término bastante descriptivo.
El peligro que tiene es que eso suele esconder el tornado visualmente. Si no tienes un radar y no puedes ver el tornado, no sabes qué hay detrás de esa cortina de lluvia. El tamaño de un tornado parece ser una cuestión subjetiva y científica. Definir el tamaño de un tornado es problemático, porque cada uno tiene su propia definición. La gente que los va cazando se fija en el embudo de condensación y dicen que eso es el ancho del tornado, o lo que es peor, lo miran y a ojo de buen cubero dicen, mide 3 kilómetros de ancho. Eso es algo muy aproximado, lo que creen que vieron los testigos. El servicio meteorológico mide el ancho de los tornados según la estela de daños que dejan a su paso. Mi equipo mide los tornados según el tamaño de la circulación del viento, porque hacemos mapas detallados con los vientos. Aún así, algunos tornados son mucho más anchos que otros. El tornado más ancho que hemos documentado, y estamos de acuerdo con otros métodos de documentación del ancho de tornados, fue uno de 2013 en el centro de Oklahoma, cerca de una localidad llamada El Reno. Los vientos que medimos de ese tornado, en algunos momentos llegaron a medir 4 o 5 kilómetros de ancho. Era extremadamente amplio. Es bastante ancho. Pero era un tornado muy complejo. No era un solo remolino de viento. En su interior había otros elementos del tornado más violentos que giraban alrededor. Como muchos tornados de vórtices múltiples, el del Reno resultó ser muy impredecible, peligroso y difícil de localizar. El tornado se divide en varios embudos que rotan alrededor de un núcleo común. Puede que el aspecto más singular del tornado del Reno fuera que el tornado en sí era muy grande. Así que estos embudos o vórtices de succión también eran muy grandes. Fue uno de los tornados más grandes de la historia y creemos que era un EF5, aunque lo clasificaron como un EF3 y eso causó cierta polémica. Aunque el de El Reno fue clasificado como un EF3 debido a los daños, los vórtices individuales son unos de los más fuertes jamás documentados. La medida más alta de 475 kilómetros por hora fue la velocidad más alta jamás medida, solo por debajo del tornado de Bridge Creek. Uno de los tornados de vórtices múltiples más famosos y letales descendió por el lado oeste de la ciudad de Joplin, en Missouri, el 22 de mayo de 2011. El tornado de Joplin se hizo famoso porque pasó por una ciudad de tamaño medio. ¡Atrás! ¡Oh, no! Y resultó ser el séptimo tornado más letal de la historia. Lo extraordinario es que los otros tornados que están en esa misma lista ocurrieron hace muchos años, hace décadas. Así que cabría pensar que con las nuevas tecnologías, con los ordenadores, los satélites, ¿cómo íbamos a vivir un tornado que ocupara el séptimo puesto de la lista de víctimas mortales por tornados? El EF5 aterrizó a las 17 horas 41 minutos de un domingo. Y los servicios meteorológicos sabían que iba a llegar. ¿Por qué murió tanta gente? No fue por un error en el pronóstico, lo cual podría ser una de las primeras suposiciones, que no les hubieran avisado con tiempo. Pero sí avisaron. Resulta que en gran parte se debió a la respuesta social de la gente. Después comprobaron que muchas personas habían oído la alerta y habían esperado a oír otra confirmación. Alguien que les llamara para confirmar que tenían que refugiarse o que dijeran algo por la tele o en el parte meteorológico. Ese retraso por esperar una confirmación no fue bueno. La gente tenía que ponerse en marcha y rápidamente. Los habitantes de Joplin tuvieron casi media hora para refugiarse. Pero muchos no hicieron caso a las alertas porque se habían insensibilizado ante las sirenas. Dios mío, ¿Hope? ¡Le he oído gritar! ¡Chris! Creo que he visto algo. ¡Hay alguien aquí! Siempre te preocupa ser demasiado alarmista y una de las cosas más difíciles es reducir el número de falsas alarmas. ¿Hola? Ven aquí, cariño. Ven, no pasa nada.
No es una investigación científica, tiene un aspecto social de cómo la gente reacciona ante las alertas. Y el caso de Joplin es un buen ejemplo de esto. Por eso murió tanta gente, porque no se refugiaron, aunque les avisaron con mucho tiempo de antelación. Afectó a gran parte de la ciudad, zonas residenciales, comerciales, y el tornado también dejó su rastro en el hospital de Joplin. Las vistas aéreas de los daños del tornado dan una idea de lo grande y destructivo que fue este tornado de vórtices múltiples. Barrios enteros quedaron destrozados. Lo que solemos decir de los vórtices de succión es que, al ver las fotos aéreas de los daños, a veces se ven marcas así a lo largo de las huellas de un tornado. Yo las llamo espirógrafos porque es literalmente lo que son y es donde suelen ocurrir los mayores daños. En 40 aterradores minutos, devoró más de 7.000 hogares, casi 500 negocios y se cobró 161 vidas. Varios años antes, yo había realizado un estudio preguntando qué pasaría si un tornado como el de Joplin, uno tan fuerte como el de Bridge Creek o incluso el del Reno, pasara por San Luis, Chicago o Atlanta. Y las consecuencias serían terribles. Podría dañar 50 o 100.000 casas diferentes. Podrían morir 1.000 personas si pasara por las zonas residenciales de una gran ciudad. Y todo eso era hipotético hasta que pasó lo de Joplin. Si el tornado hubiera pasado a 80 kilómetros de allí, habría pasado por San Luis. Y el resultado podría haber sido mucho peor. Eso da que pensar a los que nos planteamos ¿qué podría pasar en el peor de los casos? Algunos científicos se preguntan si la clasificación EF5 de la escala de Fujita es lo bastante alta o si necesitaremos una clasificación más alta en esa escala para poner en contexto lo grande que fue ese tornado en realidad. El tornado de Joplin fue especialmente devastador porque destruyó aproximadamente un tercio del paisaje físico. El tornado de Joplin se considera algo bueno dentro de lo malo, porque ocurrió un domingo. Si el incidente se hubiera producido un día entre semana, tras haber visto las consecuencias, la administración escolar reconoció que muchos niños habrían fallecido porque los colegios de Joplin habían quedado destrozados tras el fatídico paso del tornado. El gigantesco tornado causó daños a casi tres cuartas partes de los edificios de Joplin. Al día siguiente, el estado de Missouri envió un grupo de trabajo especial para empezar a recoger los escombros y buscar personas desaparecidas. Si encontráis a alguien, buscad información y escribídsela con un rotulador en la frente. Si no tiene un lugar viable en el que escribirla, escribidla en el torso. No quiero ver información en extremidades, ¿vale? No os preocupéis por profanar al ser querido de alguien porque no es así. Nos estáis dando información para poder llevarles a su ser querido y los limpiarán antes de que los vean, ¿vale? Varios equipos con perros examinaron los escombros para intentar encontrar a gente enterrada. Todo ha desaparecido. Nada volverá a ser igual. Nada volverá a ser igual. A pesar de que decenas de voluntarios fueron a ayudar a limpiar tras el desastre, la ciudad permaneció en estado de alerta máxima porque unas tormentas volvieron a aparecer en el horizonte y azotaron la ciudad. Aunque los tornados pueden provocar las velocidades de viento más altas conocidas, las probabilidades de sobrevivir a un tornado son altas si se hace caso a los avisos. Cuando se emite un aviso, significa que un tornado se dirige hacia la zona, o podría dirigirse hacia la zona poco después, y que deberían tomar medidas, dentro de lo razonable, para refugiarse en una habitación interior de la casa o en algún refugio comunitario. Porque si viven en casas prefabricadas, deben ir a un refugio comunitario más resistente. En la medida de lo posible, hay que intentar mantener la calma y organizarse. Cuando cunde el pánico, la gente toma decisiones erróneas, intenta huir o no presta atención. Y cuando lo ven, se quedan mirándolo fascinados o se meten en una zanja que se podría inundar.
Mucha gente conduce hacia los tornados porque quiere verlos mejor. Lo más sensato es escapar. Pocas cosas soportan vientos de 350 kilómetros por hora. Si tienes un agujero, deberías refugiarte ahí. Aunque los tornados son objeto de investigaciones muy apasionadas y dedicadas, muchos aspectos de su formación siguen siendo desconocidos. Lo que me parece interesante de los tornados es que es difícil predecirlos, así que tienen un elemento de sorpresa y no sabes si un tornado va a ser muy fuerte o muy débil. De hecho, no conocemos algunos de los procesos finales que hacen que una tormenta forme un tornado. Hemos progresado algo en la comprensión de la estructura de los tornados. Hemos progresado en la comprensión de algunos procesos importantes, como la tornadogénesis, su origen. Así que sabemos qué días hay bastante energía para que se formen tormentas eléctricas o llegarán olas en las corrientes en chorro. Lo que no podemos saber son los detalles. Y claro, eso es lo que importa a la gente que vive en la ruta de los tornados. Aquellos que viven en la ruta de los tornados tienen muchas preguntas que necesitan respuesta para saber la diferencia entre una tormenta severa que se aproxima por el horizonte y la destrucción inminente. Los detalles son: ¿cuándo se formarán exactamente los tornados? De esas 6 supercélulas diferentes, ¿cuáles formarán los tornados? Si hay una o dos supercélulas que formen los tornados, ¿cuándo se formarán durante su vida útil de 1 o 2 horas? ¿Y exactamente qué rumbo seguirán? Esos son los detalles que no sabemos y los que estamos intentando aprender. Me fascinan los tornados porque son impredecibles, poderosos y por lo menos solo afectan a parte de la población. Las preguntas que los investigadores de tornados siguen teniendo en mente y que a veces arriesgan su vida para encontrar las respuestas ya han salvado a innumerables personas. En el último medio siglo, las mejoras en los sistemas de detección y alerta significan que menos gente muere cada temporada a pesar de un gran crecimiento de la población. Incluso para aquellos que viven en pleno callejón de los tornados, los coches, las armas y el fuego siguen siendo peligros cotidianos mucho mayores que un tornado. El motivo por el que la gente no pierde el sueño por esto es porque la probabilidad de que te afecte un pequeño embudo en un territorio tan amplio es pequeña.